En enero de 2019 comenzarán las obras para el nuevo puente de General Viejo, así lo dijo la diputada María Vita Monge tras una reunión sostenida esta semana con el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata. Este puente fue uno de los puntos prioritarios tras la cita con el jerarca de transportes, pues los vecinos de la zona están muy pendientes tras la caída de la estructura principal en octubre de 2017 y una segunda estructura el mes anterior. Muy optimista y sin lugar a duda que los puentes se construyen con comunicación y respeto. Ayer el señor ministro nos decía que ya el puente para la zona de General Viejo está listo, está aprobado, sin embargo las obras se iniciarán hasta en el mes de enero del próximo año, si Dios quiere. Infraestructura para Pérez Celedón y la ciudad aeropuerto fueron otros temas que también estuvieron en la mesa durante esta reunión. Fue una buena momento para hablar con el señor ministro de otros temas, lo que fue ciudad aeropuerto, lo que fue la planta asfáltica de Paso Real, y realmente que muy contenta y muy agradecida por el espacio que nos brindó, y creo que las relaciones cada día se van estrechando más con los diferentes ministerios. La legisladora espera tener acercamientos con otros jerarcas para buscar apoyo para Pérez Celedón.